La van a pasar bien, la van a pasar bien. Ustedes saben, nosotros estamos atravesando días muy, muy especiales para aquellos que están por primera vez experimentando lo que está sucediendo en Israel estos días. Queremos dejarles saber que no es la primera vez, no es la última vez, pero lo que les quiero decir es que tuvimos muchas, muchas, muchas de estas en el pasado, muchos conflictos en el pasado, y de todas, el pueblo de Israel ha sabido salir. Me llamo León, hace 20 años que vivo en este bendito país. Ese día, 7 de octubre, nos juntábamos todos en mi casa para poder almorzar juntos por mi cumpleaños. Mi hijo de Jerusalén estaban durmiendo en casa, o sea que éramos mi mujer y yo, mi hijo con su mujer y los 3 chicos. A las 6 de la mañana empezó el horror de la sirena. Y tuvimos la experiencia de que todos estábamos en el mamad, por suerte donde vivimos hay mamad, y los 3 chicos estaban muy asustados, sobre todo porque durante 3 horas nosotros tuvimos corte de luz. Entonces, estar en una habitación, 7 personas encerrados con 3 chicos, para ellos no fue lindo. Tanto es así el impacto de ese día, que la mujer de mi hijo con sus 3 hijos a los 4 días se fue a Buenos Aires. Uno de los chicos de 12 años, cuando llegó a Argentina y lo invitaron a ir a un colegio, preguntó cuál era el mamad en ese colegio. Hubo que explicarle, pobrecito, se me pone la piel de gallina, hubo que explicarle que no, que en Argentina no hay mamad. Puede haber otros problemas, pero no se necesita. Y él no lo podía entender al principio, qué era lo que pasaba. Así que no fue un lindo recuerdo. Más allá de la situación terrible que estamos viviendo, personalmente con mi familia tuvimos un golpe más profundo en ese sentido. A pesar de todo lo que pasó, yo me siento segura y yo no tengo miedo. No soy miedosa por naturaleza. No dejo de vivir porque estamos en guerra. Por eso decidí venir al Kibul. Pero aparte de eso, salgo a la calle, trabajo, voy de compras, hago mi vida normal. Me cuido más, pero hago mi vida normal. Los primeros días sí teníamos un poco de temor de que podían haber terroristas sueltos y que podía pasar algo. Pero hoy por hoy yo me siento segura. En mi casa, en la calle, en el trabajo. Trabajo con chicos y los chicos están súper acostumbrados. Cuando hay unas acá, salen, van al mamad, no tienen miedo, no lloran. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bueno, ya estamos todos. A ver, ¿quién de aquí no conoce Jerusalén? Bueno, para los que sí conocen, hoy le vamos a dar otra vuelta de tuerca. Vamos a seguir conociendo, pero desde otros lugares y desde otras prácticas y conocimientos por detrás. Así que no les quiero molestar, vos tan linda. Solo disfruten. Vamos a hacer un juego de presentación que se llama Me presento en pareja. Pero con una pareja desconocida y de otro sexo, si se puede ser. Y tienen 10 minutos para decirle, me llamo tal, trabajo en tal, soy de tal lugar, me gusta tal, no me gusta tal. Todo lo que ustedes quieran decirle, todos sus datos significativos, tienen 10 minutos para decirle a su compañero. Y después ese compañero lo va a contar sobre el otro, como si fuera él. Desde que llegué a Israel, vine a vivir a Beersheba y me quedé en Beersheba porque me gusta mucho. Tengo 53 años, soy de Perú, vine a Israel hace 3 años con un hijo en el ejército, trabajo en una fábrica. Le gusta la música, me gusta la música y me gusta bailar. Bien, Mercedes, toda la bienvenida. Bienvenida.
Hola, les agradezco mucho que vinieron al día de paseo en Jerusalén. Jerusalén, como saben ustedes, es la capital del pueblo de Israel, del Estado de Israel, la capital eterna, siempre fue la capital desde el tiempo del rey David, más de 3.000 años atrás. Yo sé que vienen de Beersheba, ¿no? Vinieron del sur, una zona importante, y ahí vivió Abraham, que es el patriarca nuestro. Y él subió también a Jerusalén. Y llega acá al Monte Moría, que lo vamos a ver. Hoy lamentablemente no tenemos el templo, tenemos ahí la mezquita, pero ahí estuvo el templo. Y llegamos a la ciudad de Jerusalén. Los quiero agradecer por la oportunidad de trabajar con ustedes. Ya más de un mes y medio que estamos sin trabajo y realmente extrañé. Dije, ¿cómo lo haré? ¿Cómo estaré? ¿Cómo sé? Me acuerdo las cosas, no me acuerdo. Sé o no sé dónde vamos. Cambió el nombre del lugar. Cambiaron las cosas y han cambiado muchas cosas. Han cambiado. Israel, después del 7 de octubre, es otro Israel. ¿Cómo me siento en cuestión de seguridad antes y después del 7 de octubre? Pues, de verdad, yo me siento seguro. Estamos más, hay más seguridad ahora, pero como que sentimos que tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir haciendo cosas, saliendo, paseando, junto con amigos, cosas normales de la vida, y es difícil, pero bueno, poco a poco se va a lograr. Él estuvo en Gaza el 7 de octubre, en Gaza, no, alrededor, y tiró con un revólver. Él tiene un alto grado del ejército en la reserva. El borde de la montaña, como ven, con el desierto, ahí lo ven a la izquierda, el desierto de Judea. Y esta montaña que estamos andando ahora, el Monte Scopus, estamos dando la vuelta a la universidad, a la derecha la facultad de diferentes. Es una universidad de 45.000 estudiantes tiene aquí. Se llama división de aguas esta zona, porque cuando cae el agua, el agua que cae de aquí a la izquierda, desciende en forma rápida hacia el Mar Muerto. Y de aquí a la derecha va para el mar Mediterráneo, para Yat HaMayim se llama. Y vean que el desierto de Judea es un desierto de piedra, no arena, y la piedra es impermeable, no pasa el agua. Bueno, estamos observando que... ¿Para qué lado observamos? ¿Para allá? ¿Qué lado es? El oeste, el occidente está para allá. El Mediterráneo está para allá. Allá está el Mar Muerto. Ahí abajo está el Mar Muerto, Jordania. Las últimas montañas que vemos, atrás de todo, más alto es Jordania. Este desierto es un desierto especial. Como el desierto de Sinaí fue recibido, la tabla de la ley, y el pueblo estuvo 40 años, por acá entramos con Josué. Cuando cruzó el río Jordán, subió por acá. La ciudad primera conquistada fue Jericó. ¡Qué profecía! Ustedes saben que el Mar Muerto tiene mucha sal, 35% de minerales, y cura muchas enfermedades. Pero va a quedar mucho más reducido y va a haber otro mar sano también, pero agua dulce. Está anunciado. Parece como que se está empezando a cumplir, pero cuando habla de la casa, habla del templo. Hoy no tenemos templo.
No hay templo. También está anunciado que va a haber un futuro, en un futuro. Capaz que estamos, Israel ya es un proceso para mí profético también. Es un milagro que tengamos Israel hoy. Es un milagro. Estamos frente al monte de los olivos, que vamos a ir ahora a Zeitim. Enfrente, donde están los árboles, por ahí va a entrar el Mesías. Según la tradición judía, estamos esperando el Mesías y va a haber una resurrección de muertos. Y va a haber el cementerio judío más antiguo del mundo. Lo van a ver ahora cuando vamos a la próxima parada. ¿Dónde está la ¿Dónde está la cúpula dorada? Le dice, ¿no? Moadí. Donde estaba el templo, es ahí donde está la cúpula dorada. No es mezquita, es un lugar de santo de ellos. Porque según la tradición musulmana, Mahoma, Muhammad, el profeta de ellos, subió al cielo y bajó. De ahí hay una piedra que la pisa. Eso fue agregado al Corán luego por una familia omaya, que eran de Siria, que quisieron darle valor espiritual a Jerusalén. ¿Saben cuántas veces aparece el nombre de Jerusalén en la Biblia? 669 veces, casi 700 veces. ¿Saben en el Corán cuántas veces aparece la Jerusalén? Ni una, cero veces. Pero ellos querían, como el judaísmo y el cristianismo, tenían acá Jerusalén, que son anteriores al Islam. La familia Omaya en el 670 establece que aquí vino en una burca, en un caballo que se llama burca, Muhammad, y subió al cielo, tuvo un encuentro con Dios. Oh, milagro, ¿no? Y de aquí, de la piedra que está en el monte Moriá, que estaba ahí. Y ahí estaba el lugar más sagrado, el templo, el santo de los santos, Kodesh HaKodashim. Para conocer a Jerusalén hay que hablar con las piedras. Las piedras te dicen la historia. ¿Saben por qué colocamos piedras en las tumbas? Porque la piedra permanece, no marchita, no muere, como el sentimiento nuestro. Si se va la persona, queda el recuerdo, queda el sentimiento, permanece dentro nuestro. Esa es la misión de la piedra. Hay gente con corazón de piedras y hay piedras con corazón humano. En cada viaje aprendemos. Esperemos que volvamos siempre a Jerusalén, que tengamos una Jerusalén tan linda como la Jerusalén celestial, que la otra Jerusalén. Yo el 7 de octubre estuve en casa. La verdad que por mucha suerte estuve en casa, porque todos los sábados yo salgo con la bici. Yo vivo en Beersheba y todos los sábados salgo con la bici a 5 kilómetros de lo que fue Be'eri. Lo que fue la masacre que hubo hoy. Entonces yo justo ese día, unos días antes, había acordado con un familiar que no lo veía nunca, que no conocía mi casa. Para acercarme a él le dije, venite a casa a dormir, no sé qué. Y él iba a venir y como es medio grande, dijo, no, es un lío, no, vení, vos vení. Y bueno, vino a casa y gracias a que él vino, yo no fui con la bici y me salvé prácticamente de morirme ahí como todos los la cantidad de gente que se murió. Porque estaba muy cerca con la bici y también en la ruta esa que pasaron todas las camionetas y todos los terroristas. Así que me salvé. Jerusalén, ciudad de paz. Shalom es paz, pero Shalem, que es la raíz de la palabra paz, Shalem es total, pleno. Cuando realmente estamos completos, plenos, totales, cuando estamos en paz. Ahí el hombre está pleno, total. Jerusalén, la esperanza de que tengamos un futuro pleno, lleno, y Shalom, que haya paz. Esa es la esperanza nuestra. Y saben que lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Atikva, el nombre del himno de Israel, es justamente la esperanza. Ahora ponete el himno. Activa la fe. Dios,
¿Cómo no han parado un lugar para comer que haya asientos? No coman ahora. No coman todavía que vamos a parar en un lugar. Esperamos, esperamos. Uno, para ti. ¿A quién? ¿A quién más? Estamos con los últimos. ¿Todos recibieron? Gente que no tenía el cuerpo. Gente, el monte Sion, donde estamos ahora, Sion, es un nombre de Jerusalén. Hay muchas veces en la Biblia hablan de Sion, Sion es Jerusalén. Y vemos la muralla, y vemos la muralla en las piedras, varios agujeros. Observen la muralla, esa es la puerta de Sion, en la antigua Jerusalén había 12 portones, ahora hay 8, 7 abiertos y uno cerrado en la puerta del Mesías, que se veía desde el Monte de los Olivos. El Mesías para nosotros también va a entrar. La puerta de Sion habla de guerra, las piedras le hablan de lucha, esos agujeros son balas de dos guerras. ¿Ven las balas que hay en las piedras? La guerra del 48 de la Guerra de Independencia de Israel, 1948, hace 75 años atrás, y la guerra del 67, la guerra de los seis días, junio de 1967. Adentro de la ciudad hay 4 barrios, el más pequeño el barrio armenio, que está justo saliendo del puerto de Sion, y vamos al barrio judío que vamos a pasear y vamos a llegar al Kotel. El mensaje es, ahora yo estoy con mi hija y mi yerno que vinieron de Uruguay hace una semana, llegaron justo con el día de cese al fuego, que se terminaba el cese al fuego, salimos del aeropuerto y hubieron unos misiles cerca de Tel Aviv y no entendía. Y dijimos, bueno, está bien, es lo que nos toca, es lo que este país es así, nos defienden, seguiría aquí, porque este es el país que elegí. No es por ofender, pero me siento mejor que en Venezuela, me siento más seguro que en Venezuela. Que el país donde yo vengo. No me siento menos seguro en absoluto. Yo siempre lo comparo con lo que conozco. Lo que conozco yo es Argentina y me siento muy seguro acá. Siempre salgo de noche, camino, y nada cambió con el tema de la guerra. Yo me siento seguro y estoy acostumbrado al tema de las sirenas, y cuando hay sirenas voy a mi clase, al cuarto de seguridad. Y me quedo ahí, pero no siento una sensación de inseguridad, y también mando, o sea, los chicos van solos a la escuela, pero también si me preguntan, le digo anda, va a estar todo bien, y prefiero que salgan. Que tiene interesante que es una iglesia benedictina de alemanes. Fue creada en 1891, es bastante moderna, por Guillermo II de Alemania, que se llevaba bien con los turcos. Los turcos le dieron el lugar para la iglesia luterana, que la vimos arriba en el Monte de los Olivos, y esta iglesia. Esta católica, la otra protestante, del Lutero. La otra. Esta es la abadía de la Dormición, se llama por María. Ustedes saben que el nombre María viene de Miriam. Miriam en hebreo es María. ¿Eh? Miriam es una fuente del agua. ¿Eh? Hay alguien que se llama María en el grupo, pero no. Entonces, quieren ver a María durmiendo. Los que quieren bajar, hay una escultura muy interesante acompañada por las mujeres de la Biblia y Jesús abajo. Estamos frente al Cardo, la avenida principal en la época romana y bizantina, hace 2000 años, era el Cardo. En todas las ciudades estaba el Cardo. Aquí habían dos, el Cardo principal y un Cardo secundario contra el muro, contra el templo. Entonces este era el mercado, lugar de la vida, del comercio. Siempre el mercado tenía el nombre del Cardo, como la arteria principal, la avenida principal. Tenía 20 metros de ancho, era 1,5 kilómetros de largo, desde la puerta de Sion, más abajo, hasta la puerta de Damasco. Grande, ¿ok? David.
que pasaban el mercado. Había uno acá y otro contra el muro de Puntano. Me acuerdo un cuento de Hanukkah muy interesante, capaz que lo escucharon hablar. En Estados Unidos, en una comunidad judía, vivían judíos con no judíos. Y los cristianos ponían, caían, a veces cae con Navidad en la misma época. Entonces los judíos veían que los no judíos te hacían el arbolito de Navidad, que es lindo, y venían con regalitos, y ellos prendían las velas y máximo una sufganía comían, ¿no? Y decían, papá, yo quiero también el arbolito, mira cómo brilla con las luces y todo. Y todos van con regalitos. Y ellos iban a visitar a los amigos cristianos. Y el padre dice, invítalos acá. No, no quieren venir porque nosotros no damos regalitos, no ponemos arbolitos, no tenemos nada. Y vino un apagón. Y vino un apagón y se quedaron los cristianos con el arbolito apagado. Y los judíos tenían toda la velita y vinieron todos los amigos cristianos en la casa de los judíos a festejar y comieron su caniota. La idea de Hanukkah es volver a las cosas más simples también. Estar con la luz verdadera, la luz que ilumina, no depender siempre de... Como la fiesta de Sukkot, también que nos hace vivir en una sukká, en una cabaña, sin toda la fortaleza de una casa o la... Okay. Yo duermo todos los días en la sukká, por ejemplo. En mi casa hago una sukká y este año dormí todos los días en la sukká. Fue tremendo, la pasé bárbaro. Un frío. El muro es la conexión más íntima que tenemos con el Creador, con Dios. Es tocar, sentir la presencia. Si bien Dios está en todas partes, acá es la Shejiná, es permanente, la fuerza, la energía divina es permanente. Las piedras, hay de piedra del segundo templo y abajo hay piedra del primer templo. Estamos hablando de 3.000 años, 2.000 años atrás. El segundo templo fue destruido en el año 70. Estamos hablando casi 2.000 años atrás. ¿Ok? Y este es el muro occidental, sigue unos 500 metros por abajo de las paredes, las casas. El barrio musulmán que está a la izquierda lo usa de pared medianera al muro, no le da importancia al muro. Esta es la pared medianera. El templo estaba del otro lado, donde están los árboles. Lo que vemos en la cúpula gris a la derecha es la mezquita del Aqsa y la cúpula dorada es el santuario del Domo de la Roca, se llama. Y ahí estaba el Kodesh HaKodashim. Este es el lugar más importante para el judaísmo, quizás para el cristianismo también. Es el muro que se mantiene miles de años. Las piedras unidas. Es a veces cuesta creer que a pesar de que pasaron muchas destrucciones y todo, se mantuvió unida. Las quisieron destruir y no pudieron. Hay una palabra en hebreo con letras en hebreo abajo que dice Iskor. No sé si las pueden llegar a ver abajo de las estrellas. Iskor es recordar. Recordar los 6 millones de judíos asesinados por el delito de ser judíos en el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Los recordamos acá con velas, con luces en el techo ahí. Iskor. Y recordar cuando pedimos ahora también por los soldados que están luchando y gracias a ellos podemos estar acá. Y por los secuestrados que están cada día en condiciones terribles, pedir por la liberación de ellos. Los Hatufim. Los secuestrados, pedir porque se acabe la guerra nunca es buena, que volvamos a tener un país con paz y poder vivir con nuestros vecinos en paz y que reconozcan el derecho de Israel a existir, que no tengamos que luchar para demostrar que tenemos derecho a vivir, todo el mundo tiene derecho a vivir, no hay que demostrarle a nadie, somos un pueblo con historia y vamos a seguir teniendo historia y tenemos presente. Y tenemos futuro. Am Israel Hai. Luego de tanto tiempo que no trabajé, volver a trabajar y pasear con gente y relacionarnos con Jerusalén en esta época es muy importante. Jerusalén siempre es importante venir. Y más en esta época. En una época difícil tenemos que aumentar la energía.
aumentar las baterías de la gente con la esperanza. Este muro es un muro de esperanza. Jerusalén es una ciudad que pide por la paz. Como dicen en la Biblia, en el Salmo 122, pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos porque vengan a Jerusalén. Pedimos por apoyar a la gente que no puede que lleguen a Jerusalén, que apoyen a los que puedan venir a Jerusalén. Empezamos el día visitando el Parlamento y la menorá, el candelabro en el frente del Parlamento. Hicimos la visita al Monte Scopus, al Monte de los Olivos, fuimos al Monte Sion, los lugares más emblemáticos. Y ahora estamos terminando en el Muro de los Lamentos. Qué relación más íntima con Dios, con nuestro Creador. Por eso es tan importante, la gente está contenta, feliz de haber venido. Es muy importante que la gente que esté afuera comience a volver. No solo por el aspecto nuestro de vida, volver a trabajar, sino por el aspecto de la fe también. Volver a convencer de que tenemos que luchar y también tenemos que vivir. Somos un pueblo con historia. Hemos pasado muchos momentos difíciles, pero el pueblo judío es fuerte, tiene fe y va a triunfar. Por eso les espero que vuelvan a este lugar, los que ya vinieron y los que no vinieron, que vengan. Es un lugar de una experiencia inolvidable para cada uno de nosotros. Shalom, paz, amén. Shalom, hola, soy Jessica, la coordinadora del grupo Proyecto de Esperanza para Israel, un mimo para el alma. Apostamos en la unión se encuentra la fuerza. Vamos a salir adelante como una comunidad guerrera y luchadora como la que somos. Entendemos también que la guerra la dejamos de la frontera para afuera y para adentro nos concentramos en seguir construyendo desde el amor, vínculos, solidaridades, diálogos. Siempre apostamos al diálogo, a la palabra, al entendimiento con el otro. Esta propuesta nace en un intento de invitarlos a un poco de paz. Gracias a ustedes por venir, gracias a ustedes por venir. Sigan viniendo. Un minuto. Jerusalén los necesita. Un minuto. En mis 20 años vino muchas veces a Jerusalén. La amo. Hoy me la hiciste querer más. Bueno, me hiciste conocer lugares y me hiciste querer más. Gracias. Gracias, me alegro por eso. Qué lindo, Miguel. Muchas gracias.